Sí, como el gobierno de Luis Abinader no tiene respuesta a la demanda del pueblo, sino que lo que ha decidido es trazar el camino de la corrupción y de la represión contra el pueblo, es bueno que tengan bien claro que los pueblos, cuando lo desafían, responden con mucha dignidad. Tenemos alrededor de 45 a 50 compañeros presos en este momento. Tenemos la caravana motorizada y la policía anda por la avenida agarrando a todos los que andan motores. No obstante, nosotros desafiamos la represión y vamos a salir hacia la calle desde aquí. A los que están instigando, también desde distintas bocinas de dirigentes comerciales, lo hacemos corresponsable de lo que aquí pase, porque están llamando también a criminalizar la protesta y tenemos informes de que mañana ellos van a salir a saquear negocios, a incendiar vehículos, para entonces atribuírselo al movimiento popular y justificar la represión y justificar la matanza. En ese sentido, la gobernadora provincial y el presidente Luis Abinader son los responsables de lo que aquí pase, junto con un general que es un pichón de dictador y que ha trazado el camino de esos generales de la caverna. Así es que al pueblo lo llamamos a que participe en esta caravana motorizada y a que mañana todo el mundo cierre su puerta como respaldo a esta huelga y ya también como rechazo al camino que está trazando este gobierno, que es de la dictadura. De hecho, ya aquí había una decisión política por parte del gobierno de tratar de evitar de que la marcha motorizada que hemos convocado para la tarde de hoy fuera evitada bajo cualquier costo. Y por eso estuvo aquí en el día de ayer el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Y esa visita fue una visita a bajar línea política a sus dirigentes para que determinaran y ejecutaran lo que se está desarrollando en estos momentos. Tenemos un promedio de más de 40 compañeros que han sido apresados, que venían para la actividad, y de hecho esto es lo que garantiza el montaje y el éxito de esta jornada huelgaria que estamos convocando para el día de mañana a partir de las 6 de la mañana en toda la región del Cibao. Y que el pliego de demanda, que está la rebaja de la tarifa eléctrica, la rebaja de la canasta familiar, el cumplimiento de los acuerdos que se han firmado con las autoridades nacionales y locales de este pueblo, un aumento general de salario en contra viviendo en la República Dominicana, por un aumento general de salario, de manera que nosotros llamamos a los comerciantes sensatos, a los choferes, a los chiriperos, a todo el pueblo en sentido general, para que mañana se queden en su casa y asuman la jornada que se realizará por 24 horas en toda la región del Cibao, de manera que nosotros condenamos y rechazamos la represión con la que ha iniciado el gobierno de Luis Abinader en San Francisco de Macorís, apresando a decenas de compañeros que venían a participar de la actividad motorizada que vamos a realizar en el día de hoy, saliendo del parquecito de la primera etapa del sector Juan Alberto Espínola a partir de las 4 de la tarde.